Bueno, y pues aquí continuamos con otro video más. Aquí con los muchachos. Ay, estos muchachos amarillos. Miren, ya Arnold Soleva. Yo, mi chiste es malo. Pero bien, espero que no se aburran de que me... De escucharme hablar, pues. ¿Cómo vamos, carito? Ah, ¿cómo vamos? Hasta el teléfono anda lleno de polvo. Ay, que lleva tierra también. Sí. Que usted sale todo borroso, No, pero si sale borroso usted, porque ya sí es. Hijo. Mira a tu hombre, ve. Tu novio, la cosa. Ex, querido. Ex novio. Ay, fue la mañana. No me acordaba. ¿Mm? Ya se dejaron con el café. Ex novio. Ay, Dios. Es que uno por uno, muchachos, compartan, porque no solo uno se pueden estar matando, jalando, y otros ahí solo llenando, tampoco tienen que agarrar mixta y mixta. ¿Qué le pasa, Darwin? Y arruinó. Pero mire, hijo, le doy un consejo para cuando se arregla ese volado: no se le meten palos, se le meten clavos. Dicen, pues. La verdad, mi Menchito me está diciendo. Ah, Menchito. Es que Menchito no puede. Oiga, Mencho. Allá está el viejo, ve. No. ¡Ay, Mencho! Aquí está el bichón, todos locos. ¿Sí? Estoy grabando, ¿por qué? ¿No quería salir en la recámara? Bien, salí. Ah, no. Es que tenía algo bien raro. Ah, bueno. ¿Qué pasó, Laurita? ¿Ya calzó? No, estoy esperando ahorita la Mari, que lo estamos hablando. ¡Aquí, mi niño! Ah, bueno, está bien eso. ¡Ah! Yo sí, ya poquito lo va a quedar, va. ¿Sí? ¿Sí? ¿Sí, sí, sí? ¿Sí? ¿Y sí? River, really up to man. René, cantate la canción que te andabas cantando, vos. ¿Cuál? De lo, ¿la de los zapatos? Ajá. O son ribo, o son man. Toda la noche roncamos. No, no me puedo. Perdón, es que este René sí es gracioso. Hola. ¿Hola? Nada. Te iba a preguntar algo, pero... Dígame, hijo. Y sonríe o son mal. Ninguno de los dos, porque ninguno de los dos tengo. Anda, vos. ¿Ah? Anda, ah, sí, Adidas. Tire bien a tierra, mano, y no apriete la palma a un hombre que sepa trabajar. No hay usted ahorita. Vaya, disculpe. Pero bien que les está echando, Juan. Fuera otra persona, le estoy dando los dedos. No, no lo digo porque... Los dedos le dan la pobre cara. Ay, no. Este me puede tener buena tapadera. Ah, este sí. El saco. Por eso. Si no, es que doble, pues. En cambio, aquello se rompe porque el de la Mariela se le rompió. ¿Y qué pasa por aquí? ¡Ey, René, regálame agua! ¿Quieres que te regale agua? Sí. ¿Por qué? Ay, ay, no, es que es milagro que esta lista pida agua. Sí, yo le digo porque cuando usted la lleve, ya usted va a tener ahí. Cállese, René, cállese. Iba a llevar. Oiga. Y yo me iba a ir. ¿Están los planes? No, ya no. Ya no. Cállese. Mejor, más bonito callado. Deme agua, mejor. Más grande, la límpialo, porque primero tomé yo. Límpialo. Es un honor para mí darle agua. Mal el estómago. Porque acaba y de tomar. Se va a plegar y queremos que esa comida del 31 le caiga, mire, al 100. ¿Y usted por qué me agarra la cámara? Pues hijo, me va. Mire, me dejó descolgada este volado. Tiene miedo a las cámaras. Ay, no, ¿desde cuándo? Pobre. Solo para que lo vieran que está. Para que no vean que no estaba haciendo nada, lo hacía. No, usted.
Menchito, yo creo que algo. Ay, no, hombre. Te das cuidado, Juan. Ja, le va a fregar las manos a la Mari y es peligroso porque después ya nadie le va a poner la comida, chero. Juan. Está llenándole ahí un saco a una mujer, trátela con amor, hijo. Usted tomando café tarde ni algo aburrido, me tiene. Gracias. Yo arreno al cuerpo. Bueno. No, es cierto, no, es cierto. ¿Y qué le digo? ¿Es cierto? ¿De qué están hablando ustedes? Bueno, y Olga y vos. No me hay que interesar por las palabras. No, pero si usted sabe, me interesa. No, yo con usted somos grandes cheradas, además yo estoy comprometido, pues no. Yo estoy luchando con esta bicha como... Y todas las ilusiones que íbamos a ir a pasear como amigos, nada, no a pensar mal. Como chero, pues. Y que usted se acostaba. ¿Y qué sabía usted, pues, Estuardo? Que se acostaba en los matochos igual que Menchito. Ah, está encharralado un niño. Y no era mito que era charralero, pues. Para los que pensaban que Menchito. No matochero. ¿Qué le pasa a Menchito? Me duele el estómago. Ah, le duele el hígado cordial. Sí. Ah, pues sí, está bien. ¿Y el órgano palpitazo no? No, no, no. No, él está. Él está malo de salud, por el momento no puede andar haciendo fuerzas ni nada por el estilo, pues. Creo que ahí venía. Por eso lo tenemos descansando. Ahí venía con la tapadera bien abierta. Sí, Menchito, ahí lo dejamos descansar. Híjole, Dios, tírese al matocho, porque ahí es su lugar. En su caso, pero ni siquiera el matocho jugó con la gran raizal, se tiró el hijo de luna. ¿Va que sí? No, es lo que pasa que él así se siente cómodo y uno qué culpa, pues. Por eso. Hay que dejarlo y ¿qué pasa? Olga. ¿Qué pasa? Luego fuera. ¿Sí? Tierra. ¿Qué pasa? No, ¿cuál es el varón de la tierra? Pregunta para colegial. La piedra no es tierra. ¿Cómo no entendí, Juan? ¿Cuál es el varón de la tierra? El barro. ¿El barro? ¿Tierra? El tierra, todas las cosas que terminan con ya. Imagino a risa la Olga, los que ven los videos en teatro. Pufres, como la decía. Tierra, mon, de veras, tierra, mon, que los caballos tienen buffer, dije. ¡Ah! Ya no es buffer. Ya no es buffer, René. Es boje. Buffer, Eddie. ¿Quién es buffer? ¿Qué es, dice? Es boje. 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 Bofe. No, vaso. Lo que tienen los caballos. Vaso. Nosotros también tenemos vaso. ¿Vos alguna vajilla de tener? Vajilla, oí bien. Vajilla. Ya. No se vaya a equivocar. Ay, le van a poner la N. Vajilla. Ay, no, muchachos. ¿Por qué se andaba escondiendo de las cámaras usted, a ver? Se me andaba escondiendo, yo tomé andaba. Más que bien, me había descargantado el teléfono. ¿Qué dice Eri? ¿Cómo le aparta? ¿Cómo le voy a esconder si cae y él le pone la cámara? No, pero el día me agarró esta cosa y me la descargantó y no quiso salir. Ajá, ay, bicho, esto va a meter una pera. ¿Y por qué se miran tan amarillos ustedes? Ah, por el sol quizás. ¿Qué? Ah, porque hay sol. Esta bicha tiene su nombre, hijo, me llamo Olga. Raquel, me dieron en la casa. Ah, sí, porque estos bichos ya se ven de otro color. Esta piedra sí pesa. ¿Quieres? Sí. Ay, pesa como que así es corcho. Si yo fuera ladrón. Y estas muchachas vienen románticas ahorita. Si mi mami fuera ladrón, ¿qué pasaría? ¿Se robaría algo? ¿Pero qué es? No sé. Dame vos. Dame vos. Hoy sí, Mariela, con todo. Hoy sí, ya me voy a casar. Muchachos, ¿ustedes quiénes han jalado por el momento? Hasta ahorita. ¿Usted? ¿Vos? Pues estamos jalando. Démosle, pues estamos jalando. ¿Le ayúdenles a las muchachas? Un ratito yo me desatiendo de dirigir aquí la gente y ya están haciendo una espuma y ya la ya. Usted me comprende. Yo lo entiendo. Ya sabes, la ventana. Le dio el palpiteo en el corazón, así en la cabeza. ¡Oh, sonríe! Si hace mucha fuerza o cualquier cosa me duele, siempre me etiqueta en la cabeza y me da miedo. Oh. Por eso, ayudaste donde pude, ahorita ya no, ya siento que... ¡Oh! ¿Tú así les ayudas? Ya, está bien. ¡Quítame eso, mi niño! ¡Oh! ¡Ay, no, es que con poquito, pues, uno ya se ayuda. ¡Escárbeme, le ay, pues!
Tenemos a Darwin usando la con el piocha. Chute, con el chute. Ay, ay. No le vaya a quebrar, Darwin. Ay, mi niño. ¿Qué le pasó a Laura? Rosalina, para que diga. Rosalina. La niña herida. No, yo así le decía. Así le decía a mi ex suegra, fíjate. Herida le decía yo. Y es herida. Elida, mi amor. Elida. Elida. No, yo es herida. No, Elida. Herida. Mi hermana Elida es la hermana de la iglesia. Bueno, yo porque en la. Que ese juez se llama Yadira. No, porque yo en la. Porque en la tarjeta de la moto decía herida. Ah, pues herida. Solo le falta nada más la H para que haya herida. Ajá, yo herida, le dije igual que mi prima. Herida. Lo mismo que cuesta porque como una letra la que falta. Sí. Échense un pase ustedes, pues, bicho. Un pase. Un pase de baile. Vaya, pues. ¿Qué pasó, mi niño? Esta no, a mí me gusta una que no sé cómo es. Ahí voy. Está muy gruesa todavía. ¡René! ¿Sabe qué? ¿Sabe qué es lo que yo quisiera volver a ver de usted, René? René, mire pues. Esquive. Le estoy hablando. Una. Animal. Animal de las ocho patas. ¡Me voy! Me quito la luz. Un troll. Yo me alejo de ahí. Ya está más revuelto en tierra de aquí. Yo me alejo de ahí, Caro. Caro. Charito. Me alejo de ahí porque hay. Ay, ay, ay. Mira, hasta la mano le puso una lombriz en el baño. ¿Quieres que la salga una? No. No, 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 no. Tírales uno, le tiene miedo. Ya le puedo sacar un susto. Sí. ¿Usted le tiene miedo a las lombrices? Si la agarro con algo, no, pero si la agarro con las manos. Ay, no, a mí los nervios me matan. ¿Yo? Una vez, ay no, yo una vez me tiraron un gusano que le digo que me hicieron llorar y ahí viene el causante de eso, mire. ¿El gusano? Y ni me lo quiero contar porque me lo han pedrado. ¿Qué gusano? Andaba con un gusano la hora. Fue la vez que supuestamente yo me desmayé. Así sí me pasó eso. Que me tiraste un gusano. Me tiró, perdón. Y ahí estamos viendo unas lombrices como de este alto, ¿ves? Que era más grande. No. Sí. No. ¿Cuándo te desmayaste? No. Vaya, pues. Era de ojos grandes. Sí, era gusano, pero era grande, pero este es lombriz. Ah, la diferencia es que. Y la diferencia es que las lombrices me dan ñaña. Era más grande. Como dije. Aquí era la más grueso. Y él es el gusano. ¿Qué dije ahí, maestro? ¡Oh, son ribos! Descansando un ratito. Pues. ¡Oh! ¡Ay! ¡Ay! Es que uno tiene que poner diversión. Sí, porque si anda solo aburrido, así como Juan, ¿qué chiste va a tener? Mira, yo no soy aburrido, hija. ¿Y qué sos? Yo soy loco. No, pero a veces dejas la locura y te haces aburrido, amargado, como la minota que me comí, que es la pura chichilca, me la han echado. Así como la persona, como dijiste, Juan, era. Ajá, y cosa que ella misma lo dijo. ¿Qué chichilca? No, pues, no, chichilca es. Una cosa de limón. Ajá. Lo amargo. Lo amargo. Chichilca es como. Yo a esa le llamaba zumo. Ah, igual. Yo le llamaba zumo al que me llegaba. ¿Qué es estufo? Ese es tufo. No, pero así le llamo yo. Esto es un torpedo. Ay, lo tufo. Dije, en recámara lo dije. No, pero ahí. Son unas cosas que tiran. Un torpedo usa los minions. De los minions. No, cuando le dice. Mañana me llamo una camisa de los minions. No sé. Le dice que quiere una arma torpedo. Ah, ya. Vaya, mire, mañana la Caro va a tener una camisa de los minions, así que hoy se le voy a robar. No, ahí tengo la casa. ¿Y usted camisa de qué va a traer mañana? ¿De quién? De tela. De tela, pero sí, ¿qué caricatura? Ah, no. No tiene una caricatura, sino que tiene de tela. Oiga usted, y ni si no es quien regalarle aunque sea una, porque yo la tengo para muchachas, pero si yo quiero dejar por ahí. Este centro me queda. Ajá, ya lo puedo poner. Y yo me lo puedo poner pues, también. ¿Y ustedes qué caricatura va a traer mañana? Ya me imagino que estaban con este centro. Solo el viejo.
Se va a ver igual ya que... Ya he venido con suerte. Igual que no, un palito. Ya he venido. Vamos, no, pero me estaba molestando que aquel día. Yo creo que con ese chor. ¿Excitan los pitos? Sí, pero como el riesgo de tener la cámara, eso cuesta. ¿Puedes dejar la cámara o estar a media calle? El riesgo. No, y el de las motos, o sea que la moto tiene pito, porque diga pipi. Esa camisa de Esteban me encanta. ¿Cómo dice? Pipi. Tiene el escudo. Me encanta esta camisa. Perfecta esta camisa, chulada. Pero me da lo único que no me gusta es el logo. Eso. A mí, yo amo el logo del Salvador, ¿cómo le diría? Sí, lo amo. Saludos para los amigos que son barcelonistas y los que son madrilistas también. Saludos para ellos. Saludos. Saludos a todos los que le van a la selecta del Salvador. Pero sí, fútbol playa, papá. Ahí sí, sí. No, hombre, yo. Aquí estoy, ¿ves? No, yo me alegro. No, yo también. Me gusta. Sí, saluditos decido para todos usted, los que les gusta usted, el deporte. ¿Qué me gusta dejar pues de reloj usted? Se los regalo si los tiene. Ah, pues, regálamelo. Regálamelo ahorita, vamos a ver. Ay, que no andan, no sé. Que no es cuándo. ¿Pero después no lo voy a quitar? No me lo vas a quitar después. Yo soy de las personas que cuando dan nunca quita y nunca recibe lo que he regalado. Yo nunca recibo lo que regalo. No entendí. O sea, que digamos que yo le he regalado algo a él. No, que le regalo algo yo a él. Pero si yo le voy a... este dijiste, este tiene su nombre, querida. Entonces viene él no y... No voy a decir que me llamo Olga. Viene él y me lo devuelve a mí. Eso yo no lo hago. No me gusta recibir cosas que yo he regalado porque las he regalado por un motivo. Entonces, se siente feo que te las devuelva. Sí, ese sí. ¿Y por qué? ¿Por qué sí? Y también se siente feo cuando uno da las cosas esperando que aquella persona se las dé y viene y las agarra y las avienta mejor. Sí, pero ese ya. Se sienta más feo, se siente pero más feo. Pero se siente más feo que te lo manden a devolver otra vez. Tranquilitos, por favor, denle el reloj que usted a eso iba a la recámara, a darle el reloj. Y decir, porque no, va. No, sí. Ah, no, sí. Ese es un obsequio para Alex. Para Alex. No, espérame. No, Allí. Miren, la Olguita le regaló un reloj a Estuardo como un acto de amistad. Sí, de amistad. Así es. Pero qué flojito lo dejó, hija. ¿Qué? Entonces, creo que nos vamos a ver en un próximo, chicos. Un saludito muy especial para una persona que dice que casi viendo los videos, dice. Cuando los vio que nosotros salimos de viejas. Quiero mandar un saludito muy especial para mi amiga Yamali. Saluditos, amiga, bendiciones. Saludos. Próximo. Julia. Hasta el próximo. Hasta el próximo.